Parques, malecones del barrio, las calles, los bulevares, el bus, ferias, lugares de conciertos, las zonas rosas, las paredes, las bibliotecas, tal vez una escalinata, el parque, la iglesia, la misma calle, la acera, redes sociales también, todo por donde un transeúnte puede solo ir libremente. El lugar acompañado de ciertas personas que conozcas o no conozcas, pero es el lugar donde tú estás caminando, estás habitando normalmente. Donde se expresan también actividades, pero también se expresan relaciones, se expresan emociones, se expresan varias cosas. Para mí lo hacen las personas. Desde que los primeros seres humanos decidieron vivir juntos, se hizo indispensable que existieran espacios comunes que faciliten la interacción social y el intercambio comercial. Organizarse en comunidad fue una estrategia de supervivencia para procurarse protección y acceso a servicios que, de otra forma, habrían sido imposibles de conseguir. De ahí que las personas empezaron a congregarse alrededor de los lugares de encuentro común y formaron poblados, ciudades y luego países. Cada uno de ellos, y por acuerdo social, puso sus propias reglas y normas para así poder convivir juntos sin problemas. Así, esos lugares de encuentro se convirtieron poco a poco en los centros del desarrollo social, donde la gente ofertaba sus productos y afinaba formas de intercambio comercial, discutía sobre los problemas comunes y se organizaba para obtener servicios relacionados con la seguridad, el bienestar, la salubridad, la educación y la recreación. Ya desde hace cientos o incluso miles de años, los espacios públicos, también llamados espacios de convivencia, fueron el escenario del relacionamiento y la identificación social, del quehacer político, el debate filosófico y la expresión artística. Desde aquí se expresaban y debatían ideas, se compartían noticias, se exponían inventos y descubrimientos, se relataban gestas heroicas y se entretenía a los pobladores con canciones, poemas y sencillas piezas teatrales. Una definición aproximada diría que los espacios públicos son lugares de dominio y uso de todos, en los que cualquier persona puede circular sin las restricciones propias de la propiedad privada, aunque esto no signifique que no haya normas que regulen su cuidado. Las plazas, los parques, las áreas verdes, los malecones, las playas, las calles y las aceras son los ejemplos más importantes de eso que hoy llamamos espacio público. Sin dejar de lado, por cierto, a otros lugares de propiedad estatal, es decir, pública, como estaciones de transporte, bibliotecas, centros de convenciones o exposiciones, hospitales, escuelas o instalaciones gubernamentales, porque en nuestra realidad actual son los gobiernos los encargados de crear, cuidar y normar su uso, con el respaldo ciudadano como beneficiarios directos de tales instalaciones. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué hacemos para cuidar y enriquecer los espacios públicos que frecuentamos? Tan importantes son los espacios públicos que incluso hoy, en un mundo marcado por el consumismo y la virtualización de la vida, los mercados, los centros comerciales y hasta el Internet y sus redes sociales cumplen esa función de facilitar el encuentro y el intercambio. Es ahí donde nos conocemos, donde nos sentimos parte de una comunidad, donde nos expresamos y nos reconocemos, donde compartimos la cotidianidad con los demás.
Por ello, la calidad y diversidad de los servicios que prestan los espacios públicos de un barrio, una ciudad o una comunidad virtual son los que definen en mucho nuestras relaciones y vuelven más agradable, transitable y vivible a cualquier espacio. Yo entiendo por espacio público el lugar en el que la gente puede ser libre, un lugar designado por el Estado o por cualquier entidad para la sociedad, para la comunidad. Para mí el espacio público es un lugar donde tú puedes convivir sin la necesidad de algún tipo de permiso especial. O sea, es un espacio en el que simplemente puedes estar públicamente. El espacio público es un lugar donde lo que no puedes decir o lo que no puedes precisamente publicarlo en una red social, puedes tener el apoyo de cierto grupo, ciertas personas, tener tu idea para que el espacio público se convierta en tu medio de comunicación. Para la comparación de la ciudad con lo que es el campo, es diferente porque el espacio público aquí es muy restringido. La mayoría de espacios públicos son a lo que te digo, se limita a parques, a estadios, plazas y demás. Pero en las comunidades de donde más está la gente en contacto con la naturaleza, el espacio público es casi todo. Yo creo que el espacio público está por los gobernantes, por las personas que gobiernan nuestro país, está mal entendido. Porque le veo que es como que siempre se limitan a pensar en el territorio, en un espacio físico. Pero yo creo que verdaderamente el espacio público lo hacemos las personas, los ciudadanos, los que estamos ahí. Las relaciones de cada día, las más cotidianas, son las que hacen el espacio público. El espacio público para mí es el lugar donde tú puedes estar sin que alguien te quite la manera de identificarte a ti mismo. El lugar donde tú vas en una calle, en un parque, en una plazoleta, siendo tú mismo. Yo creo que un espacio público no debería tener reglas porque está designado para la libertad del público, para la libertad de la comunidad. Pero al momento de hacer un espacio público con reglas, estamos censurando como que la libertad de las personas. Entonces, sí creo que se atenta muchísimo con eso en algunas partes. El espacio público tiene que tener límites. Es importante porque tiene que respetar estos acuerdos que ya tenemos como sociedad para poder, o sea, establecer mecanismos de convivencia, ¿no? Yo sé que en un espacio público, porque mi cultura me lo dice, no voy a irme a orinar o no voy a botar basura. De ahí que te prohíban hacer cierta cosa es distinto. Sí, en los espacios públicos debería primar la libertad. Yo creo que en Guayaquil sí te limita muchísimo lo que es el tener contacto con tu pareja en exceso. Por eso yo creo que siempre, siempre en Guayaquil hay como que un guardia en todos los parques. Y no solamente con demostraciones de cariño, sino también al momento de hacer demostraciones culturales. Por ejemplo, tú no puedes entrar con un grupo a bailar porque es que piensan que están haciendo vandalismo o que te estás lucrando de cierta cosa. Entonces, sí es como que, entonces, ¿para qué sirve el espacio público? Cualquier persona puede usarlo para cualquier fin, en tanto ese fin no sea perjudicial para las demás personas, ¿no? Que sea productivo más que todo. En cada rincón hay muchísimo, muchísimo que explotar en este tema del arte, de los jóvenes, de los músicos, de los artesanos, de las personas que hacen graffiti, de todas esas personas que dan un poquito y aportan un poco más para que Ecuador sea Ecuador. Entonces yo creo que esto de caminar por las calles, estar por las plazas, estar en los parques con tus amigos, ver grafitis, simplemente disfrutar del paisaje es parte de la convivencia que uno hace en una ciudad. Al yo encontrarme en un espacio público, son muy pocos los lugares en los que yo me puedo sentir seguro. Porque siempre me toca estar pendiente o estar viendo alrededor mío de que no haya una persona que tal vez me quiera agredir. Más físicamente, porque verbalmente mantequillita y me resbala lo que me digan. Pero sí es un poco fuerte, nos ha pasado en ocasiones que inclusive hasta policías
nos insultan. Están mal designados los cargos, por ejemplo. Muchas veces el guardia se preocupa en ver que los chicos nos estén besando y no se preocupa en ver a la persona que está entrando con de dudosa procedencia al parque, por ejemplo. Yo a veces, en mi situación de ser una chica, sí me siento un poco como, no violentada, sino un poco acosada por el hecho de que hay gente que te queda viendo y no sé cuáles sean sus intenciones. Yo no soy quien para juzgar, pero sí es un poco incómodo. En algunos espacios públicos yo no me siento segura. Pero no es porque no haya seguridad, o sea, no es porque no haya policías, porque a policías sí les ponen, metropolitanos, de todo, sino es porque les siento que es un espacio muy vacío. Por ejemplo, la calle, el Boulevard 24 de Mayo. Siento que desde que le reconstruyeron sí se vació, porque ya no hay gente, ya no hay los quienes hacían el espacio público. Nos tomemos el espacio público, los artistas, así todos los grafiteros, la gente que hace artesanías, la gente que hace danzas, la que hace comida típica, que sí, lo hagan en los barrios, que tengan una convivencia para que no se sienta ese miedo de salir a las calles, porque no hay nada. Para considerar un espacio público ideal, yo creo que influyen dos factores. Las personas que lo visitan y la persona que da el espacio, que crea el espacio público. Pues porque si hay personas que tienen malas intenciones y hay personas en el poder que crean un espacio público para censurarte algo, no va a haber un espacio público ideal. Pero si hay de parte y parte personas que van a cuidar un espacio público y personas que van a darte un espacio público para que tú hagas lo que tú quieras como sociedad, como comunidad, va a haber un espacio público ideal. Y me imagino que es de propósito de un espacio público, el no solo de ser una calle en la cual solo caminas de ida y vuelta para tu casa. ¿Por qué no ser mejor una calle en la cual puede estar plasmada, si bien hasta en el mismo piso, alguna información que te nutre a ti como persona? Yo creo que un espacio público ideal sería uno en el que primero nadie se sienta agredido ni acosado, que todos estén conviviendo, y en el que todos podamos tener nuestra libertad de prácticamente estar, de convivir, de hablar. El espacio público ideal para mí es un lugar en donde yo me sienta más libre, en el cual yo me sienta más acogido, en el que yo me sienta más libre de ser yo mismo sin tener el prejuicio de mi compañero o de la persona que está a mi lado, sin ser juzgado. El espacio público es eso, es un medio de comunicación para nosotros, para el público, para la sociedad. El medio por el cual yo puedo transmitir lo que muchas veces no encuentro la forma, ¿no?, de decirlo. No puedo salir a la calle y gritar, no sé, todo lo que pasa en la política, en Quito, y todas esas cosas que a veces están mal, lo puedo plasmar. Yo creo que el espacio público lo siguen construyendo los ciudadanos, pero creo que principalmente es un lugar donde se expresan las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas y junto a estas relaciones humanas todo lo que nos rodea. No podría vivir mi vida sin estar caminando por la calle y ver un graffiti. No podría vivir mi vida sin estar caminando y poder caminar por un parque libremente, sin estar por una plaza, sin poder simplemente caminar por la calle. Eso para mí ya no sería vivir.